Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. La Contraloría General de la República encontró varias inconsistencias en el pago de los subsidios del Fondo de Vivienda de Interés Social administrado por las Cajas de Compensación Familiar. Se encontró que 7 cajas de compensación otorgaron doble subsidio a más de 220 personas en el 2020. Esto asciende al monto de 13 mil millones de pesos. El ente de control también alertó que hay personas que reciben este subsidio, pero tienen ingresos superiores a los 4 salarios mínimos, o que también reciben subsidios del Ministerio de Vivienda. Se identificó que en 34 cajas de compensación otorgaron subsidios FOBIS por 7 mil millones de pesos a 273 personas, a pesar de que estas personas contaban también con un subsidio con Ministerio de Vivienda. Según la Contraloría General de la República, la mayoría de estas alertas se registraron en 8 departamentos, entre estos Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Casanare y Cauca. Desde Bogotá informó Nicolás Amaya.